¿Qué pasa, gentecilla? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, YouTube? ¡YouTube! Ya os estoy llamando como Ceferino, ¿no? ¡Ceferino! No, en realidad, lo que quiero tratar de deciros de otra manera es que os quiero mucho. Y no voy a dejar de hacer los vídeos que hacía antes en YouTube solo porque esté streameando todos los días 3 horas. Que me he vuelto loco, lo sé. Pero me lo paso muy bien, con una comunidad que nos juntamos aquí muy bien. Me lo paso muy bien. Entonces hoy hemos hecho un resumen de algo que me parece muy interesante tocar y es el gestito de Asensio tras hacer su gol. Porque si Asensio saca su cañón a pasear, nosotros también, porque le vamos a dar un poquito de caña. Pero una de cal y otra de arena. Porque por un lado este chico lleva razón y por otro está equivocado. De ahí el título. Tener razón y estar equivocado. ¿Se puede al mismo tiempo? Hombre, y tanto que sí. Lo vamos a resumir aquí. Venga, comenzamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos preparando cositas para la semana, vídeos de YouTube, ¿eh? De esos que os molan, que no vamos a dejar de hacer especiales, que se va la perra. Es una expresión así un poco muy chunga, pero a que no se puede explicar de mejor manera. Hoy de entrada, el gestito de Asensio y esas cosas que al Bernabéu le ponen muy nervioso, que debería estar en un decálogo de cosas que no hacer en el Bernabéu, porque la gente no le gusta, te toma la matrícula, se acuerda de aquello. Marco, por favor, toma nota. Comete un gran error en mandar callar al Bernabéu con ese gestito, ¿no? Eso lo hizo Raúl en su día contra el FC Barcelona y en el Camp Nou queda bien. Afición contraria en el Bernabéu es un gran error porque es tu afición y la afición del Bernabéu es una afición especial. Es verdad que hace en 3 tiempos el error, la explicación y la rectificación, ¿no? La explicación viene a ser la de no chifléis, no silbéis, que eso no ayuda a nada, ¿no? Y luego se besa el escudo como casi hasta de forma inconsciente o consciente pidiendo perdón por lo que había hecho, ¿no? O sea, él se da cuenta de que esa primera reacción, que es muy humana porque está muy caliente de hacer así, es el gran error, ¿no? También se equivoca más tarde cuando, pudiendo rectificar en redes sociales, pone un texto en el que dice: afición, os necesitamos, ¿no? Yo creo y me consta que alguien de comunicación del club le dice a Marco Asensio que tiene que disculparse de una manera bastante más evidente y clara, y sin embargo no lo hace. Creo que ahí comete otro error Marco Asensio. Este tipo de cosas, y como hizo Jiménez, que se encaró también con el público, aunque de otra manera, ¿eh? Jiménez lo hizo de otra manera, para mí peor que la que hizo Asensio, quizá menos visible, pero peor, al menos la hemos visto menos en las cámaras que la de Asensio, porque la de Asensio viene después de hacer un gol, luego Jiménez, futbolista del Atleti, se disculpa de una manera más clara y más evidente, ¿no? Entiendo que lo de este futbolista y lo de cualquier futbolista estando a 1000 por hora es comprensible por lo caliente que estás. Cualquiera de los que habéis jugado al fútbol, me daréis la razón de que cuando estás caliente pueden salir de ti barbaridades, pero ni jugando al fútbol. En las discusiones que tengáis en privado, en momentos en los que tu corazón te va a 1000, uno está caliente y puede decir cosas que ni piense, ¿no? Imaginaos jugando al fútbol, ¿no? Ya, de verdad, a mí me ha pasado, no sé a vosotros. Controlarse eso es muy difícil. El Bernabéu, además, es un estadio muy particular. Yo puedo llegar a entender a Asensio cuando le da rabia que se pite a un equipo que va líder de la liga, que tiene todavía todas las aspiraciones en Liga de Campeones de clasificarse para cuartos de final, que está pasando por un valle, no una gran crisis, porque no se puede tener crisis sacando 6 puntos al segundo, que es el Sevilla, y teniendo todas las opciones todavía intactas en la Liga de Campeones, ¿no? Que has ganado la Supercopa, que lo has intentado en la Copa, o sea, que el equipo en tu casa te chifle o te silbe cuando todavía vas 0-0, desde el punto de vista de un futbolista que está ahí dentro, puede ser razonable que pueda llegar a parecerle mal lo que está haciendo la afición de pitar, ¿no? Y el Bernabéu, yo he estado allí prácticamente toda mi vida yendo miércoles y domingo, es un estadio
muy exigente, que está acostumbrado a ver a su equipo ganar, pero también, y en algunas ocasiones, aunque quede muy poco popular decir esto, yo también soy aficionado y he visto cómo se comportan en otros campos, no cambio la afición del Madrid por ninguna, por ninguna. Pero sí que el Bernabéu en algunas ocasiones es un poco teatro. Esto lo hemos dicho, no es despectivo. Creo que la exigencia de la afición del Bernabéu, la exigencia de la afición madridista, más la del Bernabéu que la madridista, Porque yo recuerdo que en los partidos de Copa Europa, por ejemplo, iba más gente de otros lados de España que no era la gente de siempre de su abono de los partidos de Liga. Y es gente más bulliciosa, gente que animaba un poquito más. También porque son otro tipo de partidos en los que hace falta remontadas, no es un campeonato largo, no es el campeonato de la regularidad. Ok, y la afición es muy exigente, pero a veces es un poquito teatro. Teatro en el sentido de que están callados y tiene que animar el equipo a la grada más que la grada al equipo. Ahora bien, ¿por qué está equivocado? ¿Por qué le doy yo la razón a la grada? Por el momento del equipo, para empezar. Está el equipo, si bien no está pasando una crisis, pero está en un momento de valle y de mal juego y de crisis de resultados. Esto es evidente. No solo por eso. Asensio acaba de protagonizar una acción absolutamente absurda en una cesión a un futbolista del Alavés que estuvo a punto de derivar en el 0-1 y vete tú a remontar luego ese resultado a un equipo de Mendilibar. Y la afición yo creo que estaba un poquito caliente con él, ¿no? Y ojo porque el Bernabéu luego se acuerda de ejemplos como los de Di María. ¿Os acordáis lo que hizo Di María en un partido? Que se agarró el tema saliendo del campo de una manera un poco sutil, pero se notó que era una dedicatoria a la grada. El Di María de después, creo que quedaban todavía 2 años para que revolucionase la final de la décima y prácticamente no la ganase él solo, pero fuese decisivo en aquella final, luego se iría, ese mismo verano, porque se le fue la cabeza, quería más dinero, pensaba que en el Madrid lo ninguneaban y se fue. Era su error, para él habría ganado más Champions, desde luego, ¿no? Pero creo que a Di María quizá lo perdonaron, pero no del todo. Luego Di María, años más tarde, estuvo a punto de irse al Barça. Lo de Michel, que he contado. Michel, terminando la década de los 80, en un partido frente al Español de Liga, estaba yo allí, como la grada lo pitaba, se fue al túnel de vestuarios en una acción incomprensible. Michel, que es un tipazo, José Miguel González Martín del Campo Michel, leyenda del Real Madrid, extremo por la derecha, gran pierna zurda también. Era 2-1, como ya he dicho. Utilizaba también las diagonales para luego disparar con la izquierda. Era futbolista importantísimo de la quinta del Buitre, que consiguió 5 ligas en su día, en aquella gran etapa del madridismo. Era un tipo al que el Bernabéu lo pitó y que aquel gesto durante un tiempo no le perdonaron. Por suerte, Michel luego se retiró del Real Madrid en el año 95, partió contra el Salamanca, creo, o contra el Mérida, ya no me acuerdo, besando el terreno de juego, y oye, aquí todos están contentos, pero que el Bernabéu toma la matrícula de las acciones de estos futbolistas cuando se enfrentan a la grada, Cuidado con eso. Así que, nada, si te ha gustado el vídeo, por favor, dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal si no te has suscrito todavía, no sé qué haces que no lo has hecho, y nada, hagamos crecer todavía más esta comunidad, que pasito a pasito, hormiguita, granito de arena, granito de arena, y con más tópicos podremos decir dentro de un tiempo que vamos a ser muchos. Que os vaya muy bien, adiós.